todavía no puedo creer ni digerir que el fútbol mexicano festeje el pase de uno de sus más prometedores futbolistas de la última época a la MLS. ¿Cuándo, cómo y por qué el fútbol mexicano, el talento mexicano, perdió la posibilidad de ir directamente a las mejores ligas del mundo? La aparente escala que hará Rodolfo Pizarro en Miami antes de ir a un club europeo es innecesaria e improductiva. Es perder el tiempo y desperdiciar talento. Es también una muestra inequívoca del sombrío panorama que enfrenta el futbolista mexicano. Y queda claro que el proceso de exportación de los jugadores mexicanos a los niveles más desarrollados del juego, que por un momento se aceleró y pareció encontrar un sendero saludable y similar al de jugadores de otras naciones latinoamericanas, se ha detenido. Usted y yo sabemos muy bien las razones. Los dirigentes de la Liga y de la Federación Mexicana de Fútbol y los dueños de clubes también lo comprenden. Es el resultado natural de las políticas que ha tomado el fútbol mexicano de llenar las nóminas de futbolistas foráneos. Cada día se producen menos jugadores nativos y los pocos que salen encuentran ahora la amenaza del dinero y la comodidad que ofrece el fútbol de los Estados Unidos. Otra grave intimidación en el desarrollo del fútbol mexicano. Así arrancamos. Fútbol picante. Le ha prometido a Pizarro en un año colocarlo en el fútbol de Europa. ¿Es un fútbol exótico? Los últimos tiempos se ha demostrado que como escaparate, la MLS es muy fuerte. Surte mucho más a Europa que la jugada de Roberto. Futbolísticamente hablando, sigo pensando que está más lejos de Europa en Miami que en Monterrey. Su calidad no le ha dado para que en Europa lo volteen a ver. Esa es la única razón por la que no te fue a Europa. Te van a pagar dos o tres veces más de lo que estás ganando aquí. En México ya demostraste, fuiste campeón con Pachuca, con Chivas y con Monterrey. Yo creo que hace muy bien Pizarro irse a la MLS. A mí me parece que esto es un retroceso. Es una decisión netamente económica. El jugador mexicano no es famoso en el mundo. Yes. Cantarime, pero Europa. Tú no te fuiste ahora, a Europa, los promotores, vía los promotores, Dallas, Hugo, lamentablemente te que tenemos en México, Pumas, no promueven a Europa, a Faitelson igual que a los extranjeros. Y sí se acerca porque es otro escaparate. ¿Cómo no te vas a acercar si la MLS es más visible en Europa? Yo todavía no conozco un español que me diga: oiga, no, después del partido con el Madrid voy a ver el DC United. Que se venda en muchos países no quiere decir que se consume y que se vea. Me tienen sorprendidos, Hugo. Están festejando que el mejor futbolista mexicano, en lugar de ir a Europa, está yendo a la Miami, al Inter de Miami. Creo que es mucho más fácil ir de allá para Europa. Bueno, bienvenidos a Fútbol Picante. Saludo en la mesa a Paco Gabriel. Paco, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches a todos. Rafa El Puente, Rafa. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues de este lado, por supuesto, el señor Ángel García Toraño. Ángel, ¿qué pasó, David? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. ¿Cómo les va? José Luis Anchola, el Chelis. Chelis. Buenas noches. Buenas noches. Buenas, señores. Bueno, dice Pizarro que es más fácil irse a Europa vía el Miami. Vamos a escuchar lo que dice Pizarro hoy. Ah, bueno, lo acabamos de escuchar a Pizarro decir. Creo que es más fácil ir. Hay más vuelos. De Miami a Europa, sí. Obviamente geográficamente está más cerca. Pero futbolísticamente, Rafa, ¿está más cerca? Pues no, a mí me parece que está, yo diría que está a la par. ¿Igual? Sí, va a la par. Va a un equipo donde, bueno, uno de los dueños o el dueño principal es una figura en Europa y que seguramente tiene eco lo que pueda comentar o lo que pueda de alguna forma recomendar, ¿no? Entonces está ante la gran oportunidad, pero ya no, como que nos estamos adelantando mucho, ¿no? Sí. Primero vamos a ver, o sea, qué tal funciona ahí, claro, cómo juega, porque todo el mundo cree que va a ser muy fácil y que va a llegar y la va a romper, va a tener su grado de dificultad. Ahora, es muy intenso el fútbol. No, estoy de acuerdo, pero estamos hablando de Pizarro como una realidad, porque Pizarro es un gran futbolista. No, sí, claro. Tiene condiciones en extraordinarias México para jugar en un nivel mayor al mexicano. Ahora, Paco, la mayor garantía de Pizarro para ir a la MLS y que puede ir a Europa, ¿es su fútbol, es la MLS o es David Beckham? No, es fútbol. Pues mira, es un poco de todo, David. Y garantía nunca vas a tener. Yo sí creo que Pizarro en su historia, en su carrera, siempre ha ido hacia arriba. En Pachuca, llamaba la atención, fue campeón y lo compraron las Chivas. Estando en Chivas, fue campeón de la CONCACAF y campeón de Liga, y el Monterrey puso mucho dinero en la mesa. Mucho. Y ahora es campeón con Monterrey, es campeón también de la CONCACHAMPIONS, y sin tener la mejor temporada,
se fija en Pizarro un equipo nuevo de la MLS en donde David Beckham le llama personalmente y dice, quiero que tú seas nuestro jugador franquicia y vamos a poner el dinero que tengamos que poner. Yo creo que su carrera ha ido en plan ascendente. Sí, claro. ¿Qué siga para él? Desde luego su fútbol, la promoción que te da David Beckham y la difusión que tiene la MLS superior a la mexicana, yo creo que sí lo acerca más a Europa, pero principalmente su fútbol. Nadie te garantiza nada, ni en México ni en la MLS. Yo sí creo que Beckham, que tiene todos los contactos del mundo, sí, hablando con él, sí lo puede acercar a un equipo europeo. Ahora, Ángel García Toraño, ¿el fútbol que mostró Pizarro en México no le alcanzó para un equipo de Europa? No, no hubo interés. Bueno, de entrada... Es el mejor de todos, ¿eh? Me parece mexicano. O uno de los mejores de todos, ¿eh? No lo sé. ¿Cómo? ¿Que sea el mejor mexicano de la liga? En la liga. Es cuestión de gusto. No lo sé, ¿eh? A ver, dime un mexicano mejor que él en la liga. Pues Pulido hizo más goles que Pizarro, por ejemplo. Pero también va a la MLS. No me digas Pulido. Y también está en la MLS. Pero a ver, ¿quién fue campeón de goleo? Sí, bueno, pero no me digas. No me, pero no me ¿por qué es mejor Pizarro? No me compares la posición de Pulido con la posición de Pizarro. No, tú me preguntaste qué jugador te parece mejor. A mí me gusta más Pizarro. Pero Pizarro fue de más. Carlos menos Rodríguez, también. No, pues, en el nivel, Rodríguez, entiendo lo que dice no Paco. En el nivel de clubes sí fue de menos a más. En el fútbol fue de más a menos. O sea, no estamos hablando ni siquiera de un seleccionado titular. Oye, Paco tiene razón, fue campeón con Pachuca. Sí. Fue campeón con Chivas. Sí. Fue campeón con Monterrey. Sí. Yo, como dueño de equipo, lo quiero a Pizarro. Sí, no, eso, agrego, Ángel, pero que fue campeón. Titular indiscutible no tuvo... en el último torneo de México, en la Copa Oro. Sí. Titular indiscutible, sí, inamovible del Tata Martino. También, Paco. No, y Antuna también fue titular. No, no serían pero ni, más ahorita pero no más serían Pizarro, ni Pizarro ni Antuna titulares con no la lo sabemos. Mexicana. No lo ahora sabemos. Parece que estamos nosotros peleando mucho con la MLS. Pero el ejemplo que y puso... a la MLS le da igual lo que pase con la Liga Mexicana. Es más, están arrebatados. ¿Estás de acuerdo? Estamos todos ¿qué, nosotros. ¿Qué pelea, la MLS, cabrón? La MLS, la MLS, la MLS está muerta de risa. Pero no le da igual, ¿eh? Porque se está llevando un futbolista. Y los viste en la Liga, en el torneo, David, cuando no le dieron importancia, cuando jugaron contra Tigres acuerdo, y jugaban con suplentes. Pero están llevando un jugador de fútbol. Por ejemplo, el próximo día 29, Chicharito debuta en Houston. ¿Tú crees que va a ser el estadio, va a ser realmente, el estadio no va a ser gran parte de lo que se pague en ese estadio por ver el partido? Eso, no va a ser para ver a Javier Hernández. Eso es lo que va a ser insuficiente. Eso es lo que quiero que me entiendas. O sea, México se quedó sin la Copa Libertadores sí. Y está buscando el mercado de los Estados Unidos. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La MLS, el dinero de los Estados Unidos. La MLS la ven 170 países. Eso en el mundo. La ven. No. A ver. Llega la señal. Bueno, llega la señal. Bueno, llega. ¿A cuántos países llega la señal de la MLS? Claro. No, estoy de acuerdo, amén. Mucho claro. Menos Chelis, pero yo no conozco, yo no sé si un aficionado que en Inglaterra dice, voy a ver Chelsea contra Arsenal y terminando me voy a ver DC United contra. No, no lo sabemos. El Toronto. Pero eso es algo que desconocemos. Mira, tú estás peleado con un mercado nuevo. O sea, tú quieres ver tus aguacates en la Gran Vía. Cuando los están comprando aquí en el súper de Estados Unidos, ¿qué más te da? Claro. ¿Qué más te da si es un mercado nuevo para el fútbol mexicano? Que el exacto. Fútbol mexicano necesita exportar mucho, porque los equipos no van a poder sobrevivir si no exportan. Pero, Chavis, ¿por qué no van a Europa? ¿Para qué van a la MLS? ¿A dónde quieres ir? ¿Al Porto? Pero vas ¿al Ajax? ¿Al Betis? Sí, y claro. No, ¿al Wolver? Sí, claro. ¿Al Nápoles? ¿Al sí, PSV? Sí, claro. ¿A esos quieres ir? Al que sí, sea. Pero ¿a esos quieres ir? Sí. A ver, claro, Chavis, nuestro mejor futbolista no Ángel, está siendo titular en este momento, que es Lozano. Pero vamos a partir de algo. Para que el jugador vaya, tiene que haber interés no, por el jugador. No. ¿Por qué no hay interés? Es el mejor mexicano. Porque uno de los mejores o le faltó la promoción o no ha sido del agrado de los visores de Europa con jugadores mexicanos. Rafa, o no fue, es el jugador que nosotros creemos que cuando, ¿cómo es? Le cuando dieron se fue a el seguimiento? Cuando se fue a Monterrey, daba menos Europa que lo que daba a Monterrey. Por eso se fue a Monterrey. Por eso Chivas lo vendió a Monterrey. Daba menos Europa. A ver, Chelis, yo no sé si dieron más o menos. No, no. Pues, yo no conozco un equipo europeo pero... todavía que haga una oferta por Pizarro. Claro. Por eso. ¿Quién? Ya, no, por eso nos estás dando la sabes? Razón. Tú eres periodista. ¿El sí, sí hubo una oferta antes de irse a Rusia. Dijo la oferta. No, prestado. Prestado. Hoy prestado. Hoy prestado a Rusia. Bueno, a ver, no, hubo una oferta. A ver, oferta del PSV cuando estaba en Chivas. Esa, dime. Sí, pero eran 7 millones de dólares. Ahí está. Y Monterrey puso 16. Ya está. No, bueno, yo lo que veo en la MLS es que es un mercado más. Claro. O sea... Córdoba. Bueno, para el jugador, no, Paco. Córdoba, por ejemplo, Córdoba de América. Charlie Rodríguez, de Monterrey. Jugadoras. ¿No van a salir próximamente?
Sí. No sé si a Europa o a la MLS. Porque al final es un mercado más la MLS. Tu dueño, pero van a ser mejores jugadores yendo a la MLS. Posiblemente no. Posiblemente no, David, pero a ver, si te ponen más dinero que un equipo europeo, ningún equipo de México se va a pelear con tu dueño. Si no juegas el equipo europeo, muchos no están jugando, Paco. Con el antecedente de haber no solo jugado, sino triunfado en Europa, Vela, cuando Vela va a la MLS, a mí me parece que el nivel que tuvo en la MLS, siendo lo buen jugador que es, a lo mejor no le hubiera dado los mismos resultados si venía al fútbol mexicano. Vela. Que también no lo vamos a saber, ¿no? Tampoco lo vamos a saber, ¿no? Bueno, no, eso no lo puedes saber. ¿Tú sabes con quién debuta Rafa el Inter de Miami? ¿Contra quién? Contra el equipo de Vela. Ah, bueno, y yo te aseguro que en México, y que se transmitirá la MLS por ESPN, se va a ver. A ver, ese pero Ángel, como garantizan que no pero se yo ve. Te quiero hacer una perdón, pregunta, sí, a lo mejor se ve menos en Veracruz Morelia. Sí, despierta interés. Ahora, despierta mucho más interés la presentación del Chícharo que la de Pizarro. Ah, no, claro, no, Rafa, pero Pizarro, también van a ver a Chícharo. No, por eso. Sí, fue el dueño, ojo, fue el dueño del equipo. Pero también van a ver al Chícharo. Pero había tres, güey. No, por eso, pero yo digo, tratar de comparar quién es más o quién es menos. No, recepciones. No. Pero no estamos en esa discusión, estamos diciendo una discusión que indica que estoy de acuerdo con lo que dice Paco, con lo que dice Rafa, se abre un nuevo mercado para los mexicanos. Sí. Pero a mí me contaron desde que yo tenía, tampoco hay que exagerar, pero me contaron a mí, me decían que el fútbol mexicano iba a ser mejor el día en que tuviera más futbolistas en las mejores ligas del mundo. Pero te lo contaron bien. Si es mejor, que en los 70s es mejor. Te lo contaron bien. No hay duda que el fútbol mexicano crece en la medida que exportas más futbolistas a las mejores ligas. Claro. Y ya tenemos varios allá. Y vamos a seguir teniendo. Lo que pasa es que la MLS, no la satanicemos, es una liga. No. Es un mercado más para el fútbol mexicano. Pero a mí me preocupa es el mismo, con el mismo balón se juega, porque también piensan que se juega con balón. Ahora, lo de Pizarro, sí, ¿qué creemos? Si a Pizarro no lo van a tomar en cuenta en el Monterrey. No, y a Pizarro le llega una oferta del Inter de Miami. ¿Por qué iba a decir que no? No, yo esperaba una oferta del Inter de Milán. O esperaba una oferta del Porto. O esperaba una oferta del Benfica. Pero o no, del Ajax. O del PSV. Está bien, David. Pero ilusionar es muy. Digo, es muy válido ilusionarse. Pero la realidad. Claro. Es que las ofertas no se presentaron. Pero David, lo piensan en ahora, Chile, en Ecuador. ¿Sabes en quién en todos lados se acaban en México jugando, ¿eh? ¿Dónde están los ecuatorianos? ¿Sabes en los colombianos? Sí. ¿Dónde están los chilenos? Pero ¿dónde a mí están me preocupa, también quisieran Ángel, ir a Europa y no pero hay Ángel, tantos a mí en me Europa. Preocupa, están en México, pero los Ángel, paraguayos. A mí me preocupa, Ángel, que el futbolista mexicano, en la búsqueda de dinero y de comodidad, en lugar de ir a Europa, prefiere ir a la MLS. Pero no es el futbolista. Pues no, nada más es el mexicano. Hay son varios. Son dueños de equipos. Y yo te digo, en el caso de Córdoba y de Charly Rodríguez, no dudes que el próximo año, a más tardar en dos, se vayan a jugar a Europa. Y que quizás otros futbolistas que no tenemos contemplados en este momento, que no tenemos en el radar para exportarlos, se vayan a jugar a la MLS. Pero yo, Paco, insisto, pero que tú dijiste en este momento. Es un mercado hace más. Hace un momento afirmaste que es posible que Charly Rodríguez, sí, que es un gran jugador, sí, y Córdoba, como tú dices, dos potenciales jugadores para exportar, se vayan a la MLS en lugar de ir a Europa. No. O sea, no, yo te digo que tienen mercado para jugar en Europa, sin duda. Sí. Pero si la MLS pone más dinero, tanto el Monterrey como el América, posiblemente digan, se van a la MLS. No, Paco, o que pueda ser un mejor filtro para el jugador. También. Y sí lo puede ser. Yo creo que lo de Pizarro para Europa, por encima de todo, depende de Pizarro. Sí. Habrá que ver. Pero el no es un nivel obstáculo que va a la MLS. No, puede no, ser no, un trampolín. No, no, puede no, ser un trampolín. Tiene 26 años el joven. Bueno, señores, vamos a hacer esta dinámica que se trata. Tenemos de este lado los cuatro jugadores mexicanos en la MLS: Vela, Chicharito, Pulido, Jonathan, y sacamos una lista de los mejores jugadores mexicanos de la Liga MX actualmente: Antuna, Ochoa, Macías, Charly Rodríguez, Montes, Giovanni, está también Alexis Vega, Aquino, Alvarado y Gallardo. Vamos a buscar los tres mejores jugadores mexicanos en el continente para tratar de buscar ¿dónde hay mejores mexicanos? ¿Si en la MLS o en la Liga MX? A ver, ¿quién es el uno para Paco Gabriel de Anda? Vela. Correcto. Es irrefutable, ¿no? Sí. ¿Rafa? Vela.
También Vela, correcto. Ángel. Vela. También Vela. Chelis. Vela. Vela. Y a mí me gusta llevarle la contraria a ustedes. No, ¿a poco? Chicharito. ¿Chicharito? ¿Sí te parece? Sí, sí. Sí, bueno, por lo menos fuiste sincero. Bueno, aquí gana la MLS, no hay ninguna. Aunque yo ponga Chicharito, gana la MLS. Vamos con el número dos, señores. A ver, empezamos contigo, Paco. Charly Rodríguez. Carlos Rodríguez, que juega sí, Carlos Rodríguez. Es una decisión muy buena, afortunada, pero muy nacionalista, Paco. No, yo lo vi en el Mundial de Clubes contra el Liverpool. El mejor jugador de la cancha. Maravilloso. ¿Tú pones a Rodríguez por encima de Chicharito hoy en día? Sí. Sí. Bueno, y que Pulido y que Pizarro, etcétera. A ver, Rafa. Digo, no está copión, pero yo igual. Para bien. Mí, Charly Rodríguez también, perfecto. Ángel García Toraño. ¿Le puedes dar para arriba para ver qué otros hay, David, por favor? No, tampoco hay muchos. Abajo, por para abajo. Favor. Tampoco eso. Hay muchos. Gallardo, Alvarado, Vega, Aquino, Giovanni, Montes, Macías, Rodríguez, por favor, Ángel. No. Los conoces. No tampoco tenemos 300 jugadores no tanto. Potenciales. Yo pondría en este momento a Macías. ¿A Macías? Sí. Bueno, está bien. Al principio del programa decías que Pulido por campeón de goleo, pero bueno. No, yo dije Pulido porque fue a la MLS. Chelis, ¿a quién es el segundo mejor? Hoy jueves, Montes. Montes, perfecto. Muy bien. Yo no me quito problemas, pongo a Carlos Vela como número dos. Número tres, Paco. Macías. Macías, perfecto. Que también no dudes en que el próximo año se va a Europa, ¿eh? Rafa. ¿O a la MLS? No, no se va a ir a Europa, estamos hablando de momento. Sí. Montes. Montes. Muy bien. ¿Un jugador de qué, 32, 33 años? Sí, no, descartado para Europa. De momento. Por Ángel García Toraño. Incluso para la selección. Ah, aunque sea de momento y no sea su mejor momento, tengo que poner al Chicharito. Chicharito. Correcto. ¿Y Chelis? Rodríguez, mediocampista. Carlos Rodríguez, jugador de los Rayados de Monterrey. O sea, el Miami no se llevó un jugador top 3. Yo creo que sí se llevó un jugador top 3, con todo respeto. Para ustedes, ¿dónde está Pizarro? No está. Ya no está. No, vuélvelo. Ahora échalo para abajo. Al revés. No está Pizarro. ¿Está ahí? ¿Pizarro? Sí, está ahí. Miami. Sí. Déjalo. Yo dejo a Pizarro. Yo dejo ahí. Tercero. No, pero ninguno de ustedes lo dijo. A ver, es que ese sí es buen tema. No. Decían que Pizarro era el mejor mexicano de la liga. No, y que mejor, ¿por qué no va a Europa? Para mí nadie lo nombra. Para mí es Pizarro el mejor. ¿Y nadie lo nombró? Sí, pero nadie lo nombró. A ver, por eso. Entonces, ¿cómo va a estar un futbolista que ni siquiera entra en los mejores de la MLS ni de México de para mejores, ir a Europa? ¿El mejor? ¿Alguien piensa? David dijo que era el mejor mexicano. No. En la Liga MX. Ustedes dijeron que era uno de los mejores. Yo para mí, hoy por hoy, el chico este de Monterrey. Ah, Rodríguez. Sí. Carlos Rodríguez es mucho mejor. Bueno, ahí está. Ahora, la MLS tiene un... Bueno, aquí Paco y Rafa fueron un tanto nacionalistas en ese tema y pusieron a Rodríguez y Montes. Y Ángel y Chelis lo dividieron. No, Rodríguez y Macías. Rodríguez y Macías, perdón. Bueno, el debut. Aquí tenemos el debut de quién. De Pizarro contra Carlos Vela el 1 de marzo a las 5:30 de la tarde por la pantalla de ESPN Deportes. Y al volver escuchamos a Molina hablando del Guadalajara, las Chivas y la continuidad de Luis Fernando Tena.